Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal que se llama Menta Coqueta. Mi nombre es Dianis Delca y el día de hoy te voy a enseñar a hacer una pulsera súper fácil, que es la pulsera del nudo marinero, que es esta de acá, y te voy a explicar el significado de esta pulsera, que es muy bonita. ¡Vamos a ello! Curso online de bisutería en donde aprenderás todas las técnicas y vas a aprender a ponerle precio a tus propios productos para venderlos y cómo venderlos. 5.5 horas de contenido, vas a tener tareas para que aprendas mucho más, vas a tener acceso de por vida, acceso desde tu teléfono móvil, desde tu PC o desde un computador. Por supuesto, un certificado de finalización. Link directo al curso te lo dejo en la parte de abajo, también te lo puedo pasar por DM. Vamos a estar utilizando hilo nylon. Recuerden que hay un video exclusivo de los tipos de hilos que podemos utilizar para hacer pulseritas, una regla, tijeras de bisutería, un encendedor y un pitillo o un popote, como le digan en tu país. Eso es todo, vamos a comenzar. Vamos a estar tomando nuestra regla y vamos a tomar el hilo y vamos a cortar dos pedazos de 30 centímetros cada uno. Aquí quedaron nuestros hilos de 30 centímetros cada uno. Y ahora lo que vamos a hacer es nuestro nudo marinero. Este nudo marinero es muy fácil de hacer si le pones mucha atención. Para hacer entonces el nudo, vamos a tomar uno de los hilos y vamos a hacer una forma de pez, de esta forma, así. Tomamos el otro hilo y vamos a tomar una de las esquinas, la vamos a atravesar como con la cabeza del pez. Esta la pasamos por debajo de este hilo, por encima de este, lo pasamos por aquí y ahora este lo vamos a pasar por debajo de este, sacándolo por acá y por encima de este y ahora por debajo de este. Y así a grandes rasgos queda nuestro nudo. Lo que falta en este momento es apretar. Apretamos con la misma presión y allí queda nuestro nudo marinero. Y aquí básicamente ya tenemos nuestra pulsera hecha. Lo que falta es rematarla aquí en las puntas y hacemos el nudo corredizo que ya se los he enseñado a hacer. En la parte de aquí te voy a dejar tres formas de hacer este nudo corredizo. Te cuento que las pulseras de nudo marinero tienen muchos significados, incluida la seguridad y la suerte. También se han utilizado como regalo para novios o como símbolo de la amistad. ¿Sabes qué son los nudos marineros? Los nudos marineros o marinos son nudos especiales que se hacen en las cuerdas de los barcos para diferentes cosas. El arte del marinero. Un marinero debe conocer el arte y la técnica de los nudos marineros para poder ser preciso y conseguir sus objetivos. Así se puede, por ejemplo, atar dos cuerdas entre ellas, fijar los cabos de un navío alrededor de un pilar o izar a bordo a un hombre que ha caído al mar. Los nudos sirven también para amarrar un barco. Tienen muchas utilidades. Ahora vamos a rematar la pulsera. Lo que hacemos es tomar todos los hilos, ponemos nuestro popote o nuestro pitillo y tomamos un hilo, pedacito de hilo del mismo, o puede ser otro más delgadito. Yo tomé uno más delgadito, que es hilo chino, y vamos a hacer esto que ya se los he enseñado muchísimo. Y así queda nuestra pulsera con nudo marinero, ya saben cuál es el significado. Y la pueden hacer de este hilo rojo porque también tiene su significado. Recuerden que por aquí les voy a dejar otros videos con más significados de estas pulseras dependiendo de su hilo, de su forma y de los abalorios que tenga. Espero entonces te haya gustado mucho este video. Si te gustó, regálame un like, comparte este video con tus amigos. Por la parte de aquí te voy a dejar más videos de pulseras de hilo y por aquí para que te suscribas directamente a este canal Menta Coqueta. Nos vemos entonces en otra oportunidad y muchas gracias a todos por ver. ¡Chao!